Bueno, buenas tardes a todas y todos. Eh, les, vamos, les estamos dando inicio a esta actividad informativa en el marco del Día del Trabajador Portuario, hoy 21 de julio, eh, Día de, de Trabajadores y Trabajadoras Públicas y Privadas, este, conquistado por, por, por nuestro sindicato, Día Feriado este, Pago. Eh, bueno, en ese marco, en las diferentes actividades, es que damos inicio a esta actividad informativa, concretamente que tiene que ver con el acuerdo que hizo el, el gobierno, el actual gobierno, con la empresa Catornati. Para, para dar inicio desde acá de la central, le voy a dar la palabra a la secretaria general de PIT cnt que nos va a, a, a decir unas palabras. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Buenas tardes. Bueno, en principio, saludar, porque no es menor tener el día del funcionario y de la funcionaria en distintas ramas de actividad. En este caso, ni más ni menos que a los compañeros y compañeras portuarias. Pues muchas veces uno piensa en el puerto y, y de verdad que la ciudadanía y otros gremios de trabajadores y trabajadoras poco sabemos de las actividades del puerto. Lamentablemente, en este, en este transcurso y con estas políticas del gobierno que lleva adelante con respecto a, a lo que es el puerto, que es la puerta de entrada a nuestro país, la puerta de entrada a una serie de, de, de circunstancias que hacen... A, al enriquecimiento del país, al desarrollo de un país. Y eso no es magia. Detrás de eso hay trabajadoras y trabajadores que incansablemente llevan adelante eh, en ejercicio de su profesión, de su función, sean desde el lugar que sean. Si será merecido un día que enaltece el trabajo de los y las portuarias, por lo cual felicidades, eso les quería transmitir eh, y bueno, agradecerles eh, por este espacio, por suerte la tecnología nos permite trascender límites de lo que es la presencialidad, esto, eh, esta actividad que es informativa sobre algo que nos tiene eh, no solamente preocupados, sino también ocupados a todos los ciudadanos uruguayos con respecto a los destinos que algunas de estas políticas, como esta en particular, que el Gobierno está llevando adelante, hace que, eh, voy a utilizar un término poco académico, pero real, regale. Parte de la soberanía de nuestro país a intereses privados y, y bueno, más profundamente, por supuesto, el compañero eh, va a profundizar en esta información. Por lo cual, festejar en un día eh, de funcionarios y funcionarias, festejar en el día logrado como feriado pago, eh, bien merecido, y cómo no eh, dentro de los festejos también eh, poner foco en esto de el impacto de esta política llevadas adelante que, que va a tener y tiene en nuestro a nuestro país por lo cual agradecerte Vanessa sobre todas las cosas el espacio gracias por permitirme saludarles y estar cerca de ustedes y al compañero Jerónimo que ahora lo presentará la compañera Vanessa y que ustedes ya conocen, nosotros también, amigos de la casa. Gracias. Bueno, no, muchas gracias a la Secretaria General de la Central por el apoyo de siempre que sentimos día a día en realidad desde acá, desde la central. Y, y bueno, para, para, para no dar este eh, mucho, mucha vuelta, mucho rodeo, concretamente eh, esta instancia trata de, de un trabajo que, que, que vienen realizando. Eh, el licenciado Jerónimo Reyes, el licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de la República y de Derecho de Logística y, y, y Transporte Internacional. Así que este, muchas gracias, bienvenido y, y, y muy, muy agradecido siempre por el gran trabajo que, que han llevado adelante. Bueno, voy a poner el micrófono por acá. Este, primero que nada, saludar a los, a los trabajadores portuarios en su día. Eh, yo no soy trabajador portuario, pero mi actividad este, laboral depende del puerto porque trabajo en la coordinación y transporte de cargas, o sea que, que somos parte de la comunidad portuaria indirectamente. Sobre todo agradecer a, al Supra y al PCNT por la invitación. Este, yo soy hijo de la universidad, de la universidad pública, y para todos aquellos que, que tuvimos la, la oportunidad de pasar por la universidad, o, o como alguien dijo por ahí, que la universidad... Este, haya pasado por nosotros. Este, la frase obreros y estudiantes unidos adelante es parte de, de, de mi construcción como ser humano. Y bueno, poder tener la oportunidad de estar acá y compartir con ustedes este, es un orgullo personal con el cual este, hoy me galardono. Así que, bueno, como dijo Vanessa, eh, esto es parte de, una, de un trabajo de investigación que hemos realizado en la Universidad de la República, a mí me invitaron en calidad de ser docente de la, del curso de Logística y Transporte Internacional de la Facultad de Derecho de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Y en ese sentido hicimos un trabajo que comenzó en el, en, a partir de la firma de este acuerdo y que ahora se concretó en un, proyecto en un proyecto de extensión que hemos presentado en conjunto con el SUPRA también para conformar un observatorio sobre el seguimiento del acuerdo. Bien. Eh, eh, ese, ese, ese trabajo se conformó en un dossier, que esta es la etapa del dossier, que tiene ciertas características que, que vamos a respetar. Este, y eso eh, también tiene que ver con las expectativas que, que puedan tener ustedes sobre mi exposición. El dossier el, el básicamente es descriptivo, o sea, en ese documento que, que ustedes ven ahí hay más de 60 páginas este, destinadas a, a, a colectar un conjunto de información este, de calidad para que la gente pueda informarse. No tiene ninguna valoración, o sea, es descriptivo y no valorativo, quiere decir que no tenemos opinión. O sea, tenemos opinión desde la cátedra, pero no la expresamos en ese documento. No queríamos que fuera un trabajo de opinión, sino un trabajo de formación de opinión. Es decir, cada uno tome la, la posición a partir de lo existente. Y lo existente es tan categórico que habla por sí solo. Entonces, no es necesario que nosotros hagamos valoraciones del tipo de si está bien, si está mal, si aumenta, si baja. Cualquier adjetivo está por fuera de nuestro trabajo. Bien, profundamente con una perspectiva académica, es decir... Es imposible este, eh, separar lo político de lo académico, es, es, es un, un trabajo muy difícil, pero bueno, la perspectiva es esa. académica desde una óptica de la logística, eso implica que es una óptica interdisciplinaria, es decir, que aborda este, elementos jurídicos, elementos económicos, elementos de las relaciones laborales, eh, y abandonamos otros enfoques, por lo tanto, no abandonamos enfoques, por ejemplo, medioambientales, enfoques vinculado a la distribución de ingresos, enfoques enfoque vinculados a temas de clase, no, no los abordamos. Entonces, eh, ¿qué van a encontrar aquí en mi exposición y en el documento que lo podemos hacer circular? Es un conjunto de información de lo que existe sobre el, el acuerdo. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacerle llegar este, para, que, para que cada uno construya su reflexión propia. Eh, y es importante decir también que, que nuestro, nuestro planteo viene hecho desde el paradigma dominante, lo, lo que se llama ahora en las ciencias sociales el mainstream, que no es una palabra que me guste mucho a mí, pero que se usa mucho en las ciencias sociales, es decir, el pensamiento que rige en general el análisis de los hechos. Es decir, nosotros vamos a las herramientas que existen del pensamiento dominante para analizar algo que existe y a pesar de eso van a, van a tener elementos que van a ser de preocupación, creo yo. Bien. Eh, ¿Cómo vamos a analizar el plan de trabajo? Primero vamos a enfocarnos en la importancia del puerto Montevideo. Cuando analizamos este tema, y creo que la, la, la invitación del SUPRA este, a nosotros viene por ese lado, es entender la dimensión estratégica que tiene el puerto Montevideo para el Uruguay como Estado-nación. Eh, eso, eso es dramático. Después vamos a enfocar esto en, en que, esta, que este nuevo acuerdo implica una reforma portuaria, aunque no esté planteado así, académicamente implica un cambio de paradigma, después vamos a analizar cómo eso se mezcla con, con el conjunto de tendencias internacionales. ¿Por qué? Porque nosotros en todos los aspectos de nuestra vida eh, en el Uruguay, estamos a la vera de un conjunto de problemas que surgen por fuera de nuestro país y que afectan nuestras realidades. Podemos hablar del precio del petróleo, de la inflación, podemos hablar de, hasta de la compra de los jugadores de fútbol, cómo se nos van rápido. O sea, el, el mundo internacional incide determinantemente sobre la vida de las personas y, particularmente, en el puerto, que es la puerta de entrada, el punto de transferencia con el exterior para el comercio exterior uruguayo. Bien, vamos a arrancar. Acá eh, recopilé un conjunto de frases. Este que a mí me parecen sumamente interesantes y atractivas para analizar esto, eh, que eh, dan cabida de la importancia estructural que tiene el puerto para la historia del Uruguay. Eh, yo voy a, voy a tomarme el atrevimiento de ser exagerado en esta, en esta afirmación, pero yo creo que el puerto de Montevideo es el elemento estructurante de la historia nacional. Es decir... Antes que hubiera población, antes que hubiera eh, intereses vinculados a la ganadería, antes que hubiera eh, una comunidad histórica que se pudiera consolidar como Estado de Nación, existían intereses internacionales de establecer un puerto en Montevideo. Y el establecimiento del puerto en Montevideo fue lo que dio origen a ese Estado de Nación. Por lo tanto, estas frases ¿no? este, que tienen que ver con... Cómo eh, 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 la geografía determina el desarrollo de la historia, en nuestro caso, es, es, este, es drástico, creo yo. ¿Por qué? Miren estas fechas, puse cuatro fechas nomás para analizar la importancia del puerto Montevideo. 1680, ¿qué es 1680? La fundación de Colonia de Sacramento. ¿Por qué los portugueses violan el tratado de Tordesillas que le ponía el límite? A de los territorios de la conquista para instalarse en, en Colonia. No porque le gustara el turismo en Colonia, por cierto, sino porque por esta, por esta imagen, porque Montevideo es, la, es el ingreso al río de la Plata y es el ingreso a la principal cuenca del sur de Sudamérica que da ingreso al norte del sur del continente. Es decir, las riquezas de esta parte del mundo salían por el río de la Plata. Por lo tanto, cuando se funda Montevideo, no se funda como una ciudad colonial, o sea, como una colonia, sino se funda como una ciudad fuerte. Acá en Montevideo se establecía la armada más potente de la época, la armada española, que controlaba el sur del continente, o sea, el paso hacia los otros océanos. Hacia, hacia hacia el sur y controlaba el ingreso al río de la Plata. Y eso también te, 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 te determina la, inter, la intervención del imperio británico en la zona. Nosotros nos independizamos producto de una guerra entre dos potencias, que eran las Provincias Unidas, que era, cuya capital era Buenos Aires, y el, el imperio del Brasil, en el cual me dio un imper, un, un, una potencia mundial como era Inglaterra, producto de qué? Del control de la zona. Del control de la zona. Entonces, cuando pensamos en el puerto Montevideo, no solo tenemos que pensar en que por el puerto salen y ingresan en más del 80-90% de las mercaderías que traficamos con el mundo, extrazona, zona, sino además de que es un elemento estructurante. Cualquier definición que tenga que ver con el puerto Montevideo tiene que ver con las definiciones estratégicas del país como Estado-Nación. Entonces, en ese marco hay que pensar lo que está pasando. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a analizar un acuerdo que va a comprometer el desarrollo portuario del puerto de Montevideo hasta el 2081. Entonces, implica un espacio de tiempo demasiado grande para que no sea un tema de debate intenso a nivel nacional. Bien. ¿Por qué Porque estamos planteando desde la cátedra... Desde la Universidad de la República, es un cambio de paradigma, porque en los últimos 100 años hay tres modelos que, que se presentan a nivel portuario. Eh, uno que es estrictamente monopólico, que fue un modelo establecido eh, a, a inicios del siglo XVIII, eh, XIX, eh, no, a inicios del siglo XX, 1910, 1909, que tiene que ver con, con el control del, del, del Estado del puerto. Ese paradigma se rompió en 1992 a, a partir de la Ley de Puertos, este, gobierno de la calle de Padre, en un paradigma de competencia y de participación de los privados. Eh, se, se, pasamos a un, a un modelo que se llama en la jerga académica modelo landlord. Landlord significa que el Lord es dueño de la tierra. Entonces, ¿qué pasó? La NP quedó como administrador de esa propiedad del Estado, que es el agua que son los muelles, y da permisos, concesiones a privados para que gestionen la actividad portuaria. Ese es más o menos el modelo del landlord. Ese modelo de competencia, o sea, esto de la competencia no es algo que lo digamos nosotros, la ley de puerto reafirma sistemáticamente este principio de competencia. Creemos que se ha roto con el nuevo convenio. Creemos que ese modelo que existía hasta ahora se rompió con otro modelo sin que eso haya, haya sido más que un, que un acuerdo entre partes, no se discutió con nadie. Esto se acordó en un acuerdo entre una empresa privada multinacional y el Estado uruguayo, que después se convirtió en, en normativa nacional a partir de dos decretos que nacionalizaron esa normativa. Bien, hasta ahí este, la parte teórica. Vamos a empezar a hablar de cómo funciona el mundo. El mundo tiene grandes tendencias en lo que tiene que ver con contenedores. Entienda que nosotros vamos a hablar del transporte de contenedores. El transporte de contenedores ha tenido un constante crecimiento. O sea, desde 1950, que fue cuando se inició el transporte por contenedores, cualquier mercadería ahora se puede contenedorizar. No precisamos tener barcos refrigerantes, barcos. Que transporten mercadería refrigerada. Podemos tener un contenedor refrigerado que viaje con otra mercadería. No precisamos tener un barco químico. Podemos tener un contenedor que transporte químico que viaje con otra mercadería. Es decir, todas las mercaderías potencialmente pueden ser contenerizadas. A su vez, el transporte en, en contenedores es el 50% del transporte mundial de cargas en valor. Es decir, la mitad de las cargas mundiales en valor se transporta por contenedores. De ahí la importancia que tiene este, este tema para nosotros y para el puerto de Montevideo. Estas son las cifras del puerto de Montevideo. Si ustedes ven, cerca del 75% de la carga que se mueve en toneladas es por contenedores. O sea, cuando hablamos de lo que está pasando en el puerto hoy, que es cambiar el paradigma del transporte por contenedores, estamos hablando del 75% de la carga que se mueve en el puerto. Bien. ¿Qué otras tendencias se evidencian a nivel internacional? Una, que esto lo vimos muy patente ahora en la pandemia, aunque ustedes no lo sepan, esto tiene que ver particularmente con lo que nos está pasando a nosotros en la pandemia. Es la concentración de empresas. Si ustedes ven, eh, posiblemente no vean los nombres, pero sí los colores, había una gama de colores impresionantes en el año 1992, que eran tres empresas, eh, 30 empresas de las cuales una era sudamericana, con el pasar de los años esas, esas 30 empresas empezaron a, a, a concentrarse y desaparecer y se conformaron tres grupos. Es decir, hay tres oligopolios a nivel mundial que controlan el movimiento de carga, que es la mitad de la carga en valor que circula por el mundo. Hay tres empresas, para decirlo de manera, buena, hay tres oligopolios que controlan el movimiento de carga. ¿Y por qué tiene que ver esto con la pandemia? Porque cuando el mundo se paró o cuando el puerto de Shanghái cierra, ahora que nos enteramos, estas empresas son las que definen cuándo, cómo y por qué se va a mover la carga del mundo. Establecen las reglas, los precios y los tiempos de cómo se moviliza. ¿En función de qué? De una lógica de negocio y de transporte que ellas han construido para rentabilizar. Lo particular de esto, y nosotros no lo hemos estudiado, es la composición de estas empresas. Estas empresas mueven más del 80% del transporte mundial de carga por contenedores y tienen, la primera alianza se conforma por una empresa danesa y una suiza, que es Merckx y MSC, que son muy conocidas. La segunda alianza se conforma por una estatal china, Costco, por una francesa, CMACGM, y por una taiwanesa, la tercera alianza que conforma estos conglomerados es por una japonesa, por una empresa taiwanesa y por una empresa alemana. Nos llama la atención de que la principal potencia del mundo, Estados Unidos, no tiene participación en este negocio internacional de transporte. Es más, si ustedes estuvieron atentos en las noticias últimamente, el Congreso norteamericano está tratando de votar. Eh, legislaciones para poder manejarse con estos grandes operadores que no los controle. Bien, y también es particular que una empresa que aparece fuera de estos grandes conglomer conglomerados es una estatal eh, israelí. Debe tener que ver con alguna estrategia del, del Estado de Israel. Bien, ¿cuál es el otro fenómeno en el cual vamos a asistir? Esto, esto es muy aburrido, pero es, es muy importante para entender dónde va a jugar el acuerdo que va a regir el futuro del puerto de Montevideo en términos de contenedores, es la vertical concentración de las empresas. Es decir, las empresas navieras no solo controlan el tráfico de contenedores, además ahora están comprando terminales portuarias, están comprando logística interna, están comprando depósitos, están comprando camiones. Cada, cada empresa naviera tiene una unidad logística que desarrolla eso y que... Control, está, está tratando de controlar la carga puerta a puerta, para, contro, para controlar toda la cadena logística. Si ustedes ven, no se ve muy bien ahí, la principal empresa propietaria de terminales portuarias es Cosco que es la misma empresa transportista de contenedores, China, estatal. Es decir, la misma empresa que controla los barcos controla las terminales. Eh, en el puesto octavo está la misma empresa francesa de portacontenedores que también controla las terminales francesas y de otras partes del mundo. Es decir, es una lógica que se ha instaurado y que se va a profundizar. Última tendencia en la cual estamos asistiendo: crecimiento constante de buques. Cada vez tenemos buques más grandes que transportas carga. ¿Por qué nos interesa eso? Porque si queremos tener un puerto que se marquen las tendencias mundiales a las cuales el Uruguay quiere insertarse para estar inserto en la economía mundial, deberíamos tener un puerto que pueda recibir en el mediano y largo plazo portacontenedores de este tipo. Estamos hablando buques de cuatro cuadras de largo, 400 metros de eslora, media cuadra de ancho, 56-60 metros de manga, y entre. 14-16 metros de profundidad, es decir, de calado. Estos buques que hoy circulan por el mundo y que ustedes han seguido la noticia, vieron que uno se, se, se encalló en el canal de Suez, era un buque de este tipo, un Evergiven de matrícula este, coreana, este, arrendado por una empresa taiwanesa, son los que, están, los que están manejando los grandes tráficos de carga en el mundo. No quiere decir que estén viniendo ahora al puerto de Montevideo. Pero habría que pensar que pueden venir. Y ahí tuve una discusión que se abre, este, que no tiene que ver con esto, pero que sí es un tema que está bien para discutir, que tiene que ver con el puerto de aguas profundas y el futuro de la conexión del transporte de cargas para el Uruguay. Bien, estas son las medidas que hablamos recién. Yo estoy, estoy, estoy presentando este tema porque estimo que los que, los que nos están siguiendo por, por internet no todos son portuarios, entonces cuando yo digo manga, no saben de qué hablo, piensan que capaz que es el final de una camisa. No, la manga tiene que ver con el ancho del buque, ¿no? las eslora como el largo y el calado de la profundidad. ¿Ah? Yo soy docente, por lo tanto, esto lo preparé para mis alumnos, así que este, los voy a tratar como si fueran mis alumnos. Bien, entonces, estos operadores mundiales que controlan el tráfico mundial de cargas, que además están también empezando a controlar la logística interna, o sea, el inland, la parte interna hacia los países. Este, diseñan tráficos. Si ustedes ven, acá tenemos este, lo, la serie de tráficos que vienen hacia nuestra, hacia nuestra zona, hacia el literal, eh, el litoral atlántico del sur de Sudamérica. Vienen tráficos de Europa, de Oriente, del Golfo de México, del de Pacífico, de Estados Unidos, y estos tráficos se estructuran a través de una serie de puertos. Esos puertos, como ustedes ven en la presentación, son puertos base o puertos hub, es decir, son puertos donde esos megabuques van. ¿Y qué pasa si uno un país no tiene un puerto que es parte de esos tráficos? ¿Qué pasa que si Montevideo no fuera un puntito dentro de ese tráfico? Básicamente nos convertimos en un puerto sin acceso a esos grandes tráficos. Para poder conectarnos con ese grande tráfico, tendríamos que tener un barquito, una barcaza, un, un, un porta menor que transporte nuestra carga hacia otro puerto. Es lo que les pasa a Paraguay. Paraguay no tiene puerto oceánico, por lo tanto, para poder sacar la carga de Paraguay al mundo, o la saca por Montevideo, o la saca por Buenos Aires, o la saca por Chile, por San Antonio. Si Montevideo deja de pertenecer... A esos grandes tráficos, debe de ser un puerto base, pasaríamos a ser casi un país sin costa. Desde el punto de vista del transporte internacional, pasaríamos a ser lo mismo que Paraguay, un país que tiene que transportar sus cargas hacia otros puertos para poder sacarla al mundo. Entonces, cuando pensamos en reformas portuarias, tiene que estar pensando en esa lógica de cómo funciona el transporte internacional para insertarnos. No es un tema de bailar a la música. De las multinacionales. Es un tema de. Y esto tiene, es como una forma, una visión que tiene la cátedra. Cuando tenemos un país pequeño y dependiente como el nuestro, tenemos que planificar. La única forma de ser soberanos es tomar decisiones de planificación que contemplen los intereses de las, de las empresas internacionales a nuestro favor. Bueno, si nosotros queremos que en el puerto de Montego se inserte en la lógica internacional de transporte portacontenedores, Deberíamos pensar que es un puerto atractivo para esas empresas para que se vengan a instalar, que soporten los, los buques portacontenedores, que manejen niveles de eficiencia para, que es, para poder seguir manteniéndolos como Montevideo, como puertos, como partes de tráfico. Miren que esto no fue siempre así. Eh, Montevideo no siempre sacaba la carga directamente desde el puerto de Montevideo. Muchas veces transportábamos la carga para Buenos Aires o para puertos brasileños como Santos. Bien. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo desarrollar el puerto de Montevideo? ¿No? ¿Cómo nosotros podemos pensar de que el puerto de Montevideo puede desarrollarse? Y para que puerto, un puerto se desarrolle, precisa carga. Porque los puertos se desarrollan en función de la escala. ¿Qué es la escala? Mucho movimiento para abaratar costos. Si yo tengo un costo de mil y lo divido entre 500 movimientos, me da dos. Si lo divido entre mil movimientos, me da uno. Bueno, queremos llegar al 1, bajar los costos en función de muy, muy mayor volumen de carga. La pregunta sería: ¿cómo el Uruguay puede generar más carga para poder mover por el puerto de Montevideo? La, la única respuesta que tenemos, y que es parte de un consenso, un consenso académico del sector privado y de los trabajadores, es incorporando la carga regional. Si ustedes ven el gráfico, tiene una parte de verde claro y verde oscuro. Ese, ese gráfico muestra la cantidad de contenedores movilizados por el puerto de Montevideo. La parte verde clara es la parte que carga regional, es decir, carga paraguaya, carga argentina, carga boliviana, carga brasilera. ¿Qué pasaría si nosotros dejamos de contar con la carga de la región? Nuestro volumen de carga se resume a la mitad. Y esto tiene una implicancia logística y tiene una implicancia política determinante, porque pensar al Uruguay sin la región es pensar al Uruguay sin la carga regional. Entonces, logística, puerto de Montevideo y región van de la mano. Tenemos que pensar en desarrollar un puerto, no para nosotros, para la región. Por lo tanto, los vínculos con la región son a cuidar para el desarrollo portuario, para el desarrollo logístico. El Uruguay no tiene forma de duplicar su volumen de carga. No, no tenemos forma de producir el doble de lo que estamos produciendo, y menos en términos de contenedores. Por lo tanto, pe pensar en el crecimiento del puerto, pensar en aumentar puestos de trabajo, pensar en, en mejorar la eficiencia, pensar en mejor... Y mejor y más calidad de puerto es incluir la carga regional. Esto también debería tenerse en cuenta a la hora de desarrollar el puerto de Montevideo, además de las dinámicas internacionales. Bueno, esto es algo que, que es parte de, de, de la visión que se tiene de la logística del Uruguay, que es el Uruguay como centro de distribución regional. Es decir, nosotros tenemos, y esto tiene que ver con la historia nuestra, ¿no? Esta, esta imagen es muy similar a esta. Es decir, a 48 horas de Uruguay, vamos a volver a la imagen anterior. A 48 horas de camión, podemos llegar a algo así como el 70% del PBI de América del Sur. Que son el, el, el centro económico y poblacional de, de América del Sur está en nuestro hinterland, como se llama en la lógica portuaria. Que el hinterland es la zona adyacente al puerto. El hinterland del puerto de Montevideo es el Mercosur y aledaños. Por lo tanto, eh, el Uruguay tiene un potencial excelente para convertirse en el centro de distribución regional. El, la salida de la puerta de Sudamérica. Bien, estos son los mismos números, ¿no? A partir del puerto de Montevideo se puede llegar a 400 millones de personas que acumulan un 68% del PBD de América Latina y que representan un flujo de comercio del 74% total de América. Todo eso está adyacente al puerto de Montevideo. Bien, vamos a empezar a hablar del acuerdo y para hablar del acuerdo tenemos que marcar para los que no conocen el puerto cómo funciona el puerto de Montevideo. En una visión muy simple porque no sé cuánto vamos, pero se nos va a llevar mucho tiempo. El puerto de Montevideo se puede distribuir en forma simple en tres grandes zonas. La que ustedes ven en celeste, que dice TCP, es Terminal Cuenca de Plata, que es, una, es este, la terminal especializada de contenedores, cuya propiedad es Catornati, en un 80%, y el 20% es el Estado Uruguayo a través de la ANP. Una zona de dominio público, que es la zona en verde, que es la que administra la ANP, y una zona amarilla, en este caso, que es la terminal granera. Bueno, analicemos la parte celeste y la parte verde. ¿Quiénes son eh, eh, los operadores de esas dos zonas? Tenemos, para contenedores, estamos hablando de contenedores, ¿no? Para contenedores tenemos acá una empresa belga, Catornati, y para contenedores, en la parte verde, hay un operador logístico, un operador portuario, que no es una terminal, es un operador que está bajo otro régimen legal que es Montecón. Es decir, los contenedores que se mueven en la parte verde los mueve Montecón, los contenedores que se mueven en la parte celeste los mueve Catornati. Acá hay un dato importante, que esto, que esto es un tema que, que tiene que ver con la repercusión del, del acuerdo, que es el desarrollo del muelle D. De. El Estado uruguayo eh, en el 2019 inauguró el muelle D. Que es una plataforma logística que tiene el, el puerto de Montevideo, que está fundada a 14 metros, es decir, pueden venir potencialmente buques hasta 14 metros de calado, y que se previó, se, se previó eh, por la administración anterior en su plan estratégico 2018-2035 de que se convirtiera en un espacio polivalente que pudiera haber grúas para contenedores que se gestionaran desde, desde ese puerto. Es decir, el puerto había previsto que contenedores se movilizaran en un espacio portuario que se construyó especialmente para eso, este, que está dentro del dominio público, es decir, dentro de la zona verde. Bien, esto va a estar relacionado con el desarrollo, con el desarrollo posterior. ¿Por qué? Y les adelanto parte de la película, porque si eh, el acuerdo impide que los contenedores sean cargados y descargados o a la zona verde, esta inversión pierde sentido en parte. Si estaba destinada a contenedores, esta inversión que hizo el Estado, ¿no? que duplicó el largo del muelle, que profundizó el espacio de maniobra, de maniobra próximo al muelle y que fue una inversión de cerca de 200 millones de dólares, no se va a utilizar para uno de los propósitos que tenía. Bueno, estas son... Los muelles que, que tiene la administración pública. Vamos a, acá detalla eh, las profundidades que hay, potenciales o no. El muelle que, que maneja Cuenca de Plata eh, tiene una profundidad potencial de 14 metros de profundidad. Estamos actualmente en 11, 500, 12. Los muelles públicos tienen profundidades menores, menos el muelle C, que es el actual muelle D, que también llegaría a esa profundidad. Y acá un poco para que ustedes se ubiquen de qué estamos hablando cuando hablamos de las empresas. Además las empresas, si uno va al puerto para que le, la gente que le gusta ir, ir a pescar y todavía puede ir a las coyera de Sarandí, puede identificar las grúas y por lo tanto las empresas que la manejan por su color. Catornati tiene una estructura vinculada de color rojo y tienen unas grúas, que son las que se están mostrando en la foto, que tiene una particularidad que se llaman grúas pórtico. Estas grúas son grúas especializadas en manejo de contenedores y tienen dos características. Primero, que están instaladas en el piso. Se mueven a través de rieles, dos rieles, en paralelo al puerto, ubicándose al lado del buque cuando atraca. Pero quedan fijas en la plataforma. Por lo tanto, el que las instala tiene que ser el dueño o permisario de esa plataforma. Bien. Esta empresa está bajo un régimen legal que tiene que ver con una concesión, que fue vinculada a una subasta que se realizó en el 2001, este, que fue eh, ganada con una inversión de algo así como 16 millones de dólares eh, y con un compromiso de obra y con un marco regulatorio para que esa empresa trabajara en el puerto de Montevideo con unos compromisos de máximo de carga, de mínimo, con penalizaciones, etcétera, etcétera. Eso está todo regulado en las leyes y decretos complementarios. Esta terminal tiene un conjunto de infraestructura, como hablábamos de las grúas pórtico, ¿no? pero además, este, street carriers, eh, eh, grúas para posicionamiento de contenedores, eh, algo así como 3.000 y, y pico de enchufes para refrigeración. Es decir, la terminal, este, como inversión, producto de esta empresa privada, ha, ha implicado un avance tecnológico importante para el puerto de Montevideo. Tenemos grúas de primer, de primer nivel, tenemos un espacio portuario importante construido por la terminal, con buenos desagües, o sea, no se puede decir nada en términos de la inversión instalada. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el otro operador de contenedores, Montecón? ¿Cómo lo diferenciamos por el color amarillo y por el tipo de grúa? Como ustedes ven, estas grúas son grúas móviles, es decir, se pueden mover, tienen ruedas. Y Montecón las instala donde quiere en función de los buques que van a arribar al puerto y en función del espacio que el ANP le otorgue. Es decir, las van a movilizar porque ellos no son concesionarios, no son propietarios en arrendatarios del espacio en el puerto. Son operadores. Por lo tanto, van a operar la carga la descarga y la descarga de los portacontenedores con estas grúas que las van a. Se van a aproximar a los buques para descargar. También son grúas de, sumamente nuevas, de alta tecnología, pero claro, no son especializadas en portacontenedores, por lo tanto, el tiempo de descarga es mayor y por lo tanto, la eficiencia de cada grúa es menor y muchas veces lo tiene que suplementar con incluir más grúas para la misma operativa. Montecón, que es la empresa que lo hace, se, ha, se, ha, se las ha arreglado para operar en los muelles públicos. Este, con un crecimiento constante de carga. Estas son las grúas que estamos hablando, las grúas móviles o pato, y como ven, van a tener la misma, la misma operativa, nada más que, lejos de ser tan eficiente como el aspórtico, son grúas que pueden transportar cualquier tipo de carga y, y que así operan en los portacontenedores. Y ahora vamos a entrar en los números, porque lo bueno es empezar a cuantificar. Esto es el crecimiento constante de carga que ha tenido el puerto Montevideo desde la ley de puerto de 1992 a la fecha. Pero acá tenemos la ecuación Montecón TCP. Acá tenemos la ecuación Muelles Públicos Terminal Especializada. Si ustedes ven, desde el año 2010 a la fecha, esto no está actualizado porque está el 2020, hay un crecimiento constante de la carga en poder de los muelles públicos a través de Montecón y en detrimento de TCP-Catornati, que es la terminal especializada. Es decir, si yo fuera Catornati, estaría preocupado por esta tendencia, si yo fuera Montecón, estaría contento por esta tendencia. Lo particular es que el Estado participa de los dos lados, porque participa en Montecón cuando Montecón... Paga para el uso de, la, de los muelles públicos y participa en TCP porque tiene el 20% de la propiedad, por lo tanto, el 20% de las ganancias. Bien. Hay un conjunto de temas en conflicto que son los que abonan las circunstancias actuales que tenemos en el puerto de Montevideo y que son de muy largo desarrollo. Para, para arrancar que. Desde que inició la concesión ha habido problemas hasta la fecha. No han sido tan graves como los actuales, no han implicado paralización de actividad, pero sí ha sido parte de un litigio con tantas empresas que se expresa la opinión pública a través de qué? De propaganda en los medios públicos. Uno no entiende por qué una terminal especializada o una empresa o un operador portuario sistemáticamente invierten en publicidad, porque es parte de una lucha o de un conflicto que se desarrolla en el puerto y tiene que ver con posicionarse en la opinión pública, queremos nosotros. Bien, esto voy a ir breve, porque la idea que este, toda esta parte la desarrolla el documento, así que estaría bueno que, que si pueden lo leyeran por ahí, pero básicamente es, han habido litigios con respecto, primero, Montecón se presentó a la, a la subasta en la cual Catona tomó control de la terminal especializada de contenedores. El mejor oferente fue Catornati, por lo tanto Catornati fue el que adquirió esa concesión. Segundo, hubo problemas por las grúas pórticos. ¿Por qué? Porque Montecón, que tiene grúas móviles, quería tener grúas pórticos. Es más, litigó contra el Estado para poder tener grúas pórticos. Y la NP le dijo, tú no podés tener grúas pórticos, porque las grúas pórtico se fijan en el piso del muelle y por lo tanto, como vos no tenés autorización, no sos un concesionario, no puedes usar grúas pórticos. Segundo, eh, Catorna T, que es la terminal especializada de contenedores, ha reclamado sistemáticamente de que Montecón se ha sea, este, constituido una terminal de facto. Es decir, no, son, no ganaron una licitación, operan contenedores en los muelles públicos y se han convertido, según ellos, según ellos esgrimen, en una terminal de facto. Por lo tanto, han reclamado eh, ante la ANP y públicamente por ese tema. Por otro lado, en el 2010 hubo un intento del Estado, este, en ese momento eh, presidido por el doctor Tabare Vázquez, intentando llamar a la licitación para una segunda terminal de contenedores. TCP no, no quería, eh, decía que, eso, que eh, eso iba contra sus intereses. De cualquier manera, el llamado quedó desierto, por lo tanto, eso no, no tuvo mayores... Consecuencias. También TCP ha reclamado por el uso que Montecón hace de los, de los muelles y de los espacios dentro del puerto, porque parte, parte de, de las figuras jurídicas por el cual Montecón ha intervenido en el puerto tiene que ver con unos permisos que se llaman la jerga de permisos precarios o de almacenaje. Es decir, Montecón ha tenido parte de su operativa bajo un régimen que es de renovación cada 90 días. Es decir, piden un permiso para, hacer, para tener almacenaje dentro del puerto. Digo parte porque otra parte ya es bajo permiso y bajo licitación. Pero han tenido parte de, de, de su operativa de almacenaje de contenidos del puerto bajo permisos precarios en el sentido de que a 90 días hay que renovarlos y que son revocables. Montecón ha entendido que eso ha sido una práctica que, que es irregular y que afecta a sus intereses. Para cerrar, otros temas vinculados a estos antecedentes ha sido la intención de Catornati de irse, de vender. Catornati avisó en varias ocasiones la intención de vender, cosa que no se concretó. Y también se han generado una serie de incumplimientos en los últimos años previo al convenio, que fueron de análisis de la NP, que es la Administración, y que también sirvieron de crítica de muchos actores para el nuevo acuerdo. ¿Por qué? Porque TCP no estaba cumpliendo con los mínimos de carga. TCP no estaba aportándole al Estado la liquidación de las ganancias de los, últimos años, de los últimos cierres de año. Por lo tanto, y a su vez, había modificado los estados contables en perjuicio de la NP. Por, por esas circunstancias, la NP estaba este, iniciando acciones legales y además. Eh, estaba próximo al cumplimiento de los tres años consecutivos de no cumplimiento de la carga, de, de, los de los mínimos de carga establecidos, que le daba la posibilidad al Estado de rescindir. Se, 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 se generaba esa circunstancia. Bien, eso tiene que ver con el acuerdo. Bueno, ¿qué pasó? Por, lo, lo, lo inmediatamente a la firma del acuerdo. El 15 de octubre del 19 eh, le mandan una nota el presidente Tabare Vázquez, iniciando un proceso de consultas. Es decir, eh, el, acuerdo, el Estado uruguayo tiene un acuerdo con el Estado de Luxemburgo y de Bélgica, de los cuales son, capitales, son los capitales de Catornati, y eh, ese, ese acuerdo de inversiones establece que cuando una de las partes se siente que sus derechos no son protegidos puede iniciar un conjunto de consultas que pueden terminar en un litigio eh, es sabido que la empresa venía negociando con el Estado uruguayo anteriormente a esta nota porque bueno en el 2031 se estaban venciendo su plazo de concesión y había tenía intenciones de renovar este, posiblemente entonces, bueno, esa es la primera nota donde se detalla el conjunto, conjunto de daños que, que ellos entienden que el Estado uruguayo estaba permitiendo. La segunda nota llega en el 2020, en febrero de 2020. Ustedes piensen que el gobierno del presidente Tabare Vázquez finalizó en marzo, digamos que era un presidente que estaba en funciones, pero que ya había otro presidente designado, se había elegido, el, el, estaba electo el, el actual presidente de la calle Pou. En esa nota se verifica y se este, expresa que el valor que ellos estimaban de pérdida era de 1.500 millones de dólares y que en función de eso posiblemente iniciarían un litigio. Y por último, tenemos en marzo o de, de en febrero de 2021 el acuerdo. Es decir, a partir de mayo de 2020 se empezó a negociar con el gobierno nuevo y se firmó en febrero el nuevo acuerdo. Hasta ahí llegamos, hasta el acuerdo. Vamos ahora a empezar, si, si no se duermen, eh, a analizar el acuerdo. ¿Cuáles son los titulares de este acuerdo? Es, primero, y creemos que es un tema de lo más controversial, es el primer punto: consolida a Catornati como el único operador de contenedores en el puerto de Montevideo. Esto es una afirmación muy categórica, pero la vamos a justificar. No estamos, no estamos hablando de temas legales, o sea, no estamos diciendo si legalmente es un monopolio, si no es un monopolio. Eso es un tema que digamos que sabemos que hay varias bibliotecas y que nos supera en términos de discusión legal. Lo que sí podemos decir es que a partir de la firma y, y de eh, la implantación del acuerdo entre Caternati y el Estado uruguayo. Firmado en febrero de 2021, va a haber un solo operador de contenedores en el puerto que posiblemente sea hasta el 2081. Bien. Segundo, se disminuyen los controles del Estado. Catornati estaba en un marco legal de una concesión que era muy regulatoria, controlaba los mínimos de carga, tenía controles sobre las tarifas, etcétera, etcétera. Esos controles no desaparecen, disminuyen. Segundo, el tema del plazo. Digo, eh, tercero, el tema del plazo. Además, que el tema del plazo, plazo es controversial porque, en, en, este, en, en este aspecto, ¿no? O sea, es una, si es una extensión del contrato inicial, este, debería ser bajo las mismas normas, ¿no? Lo acordado inicialmente. Si es un acuerdo nuevo, sería por 60 años, no por 50, porque es a partir de la fecha. Ahora, la concesión anterior rige hasta el 2031. ¿Por qué no rige todavía? ¿Estamos en la concesión anterior, hasta el 2031, o estamos en la nueva? ¿Son 60 o son 50 años los que se le dan? Eso legalmente tiene algún que ver porque la posibilidad legal que hay es ascender hasta 50 años, no hasta 60, pero rige desde hoy, hasta el 2081. Yo no sé, no me lo puedo explicar legalmente porque no, ten, no tenemos herramientas suficientes para analizarlo, pero son preguntas que habría que hacerse. Bien, una inversión proyectada de 450 millones de dólares, que es una de las más grandes de la historia del Puerto Montevideo, un conjunto de rebajas tarifarias para los exportadores y, y bueno, y una pregunta, ¿no? Una pregunta, gran, una gran pregunta de respecto a los aspectos laborales. Bien. Eh, Vamos a empezar a, 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 a analizar cuáles son los argumentos del gobierno para justificar este acuerdo. Esto es versión taquigráfica de, eh, del ministro Heber en la Comisión del Senado de Transporte y Obras Públicas. Bueno, el primer argumento es construir un gran puerto para salir a competir por la carga regional, en función de esa lógica que nosotros vimos de convertir al puerto de Montevideo como un puerto hub. Eh, eliminar la competencia dentro del puerto para fortalecer y salir a competir al exterior, bajar las tarifas, conseguir una rebaja para los exportadores, lograr una gran inversión y evitar una demanda de 1.500 millones de dólares. Hay que decir que la demanda no existió y no se inició ningún paso hacia la demanda. Estaban en un proceso de consultas que se vencía seis meses después de iniciado el proceso y que nunca se venció, porque antes se acordó. Por lo tanto, este, bien, esto era un potencial que el, el, el Estado, el gobierno evalúa que, que existía, pero que muchos este, eh, especialistas cuestionan en términos de motos y en términos de la posibilidad real, y sobre todo en términos de las posibilidades que tenía el Estado uruguayo de poder ganar un litigio en el cual tenía una empresa que era incumplidora y que, al cual el Estado le, le estaba... Eh, haciendo acciones jurídicas judiciales. Bien. Vamos a empezar a analizar el acuerdo. El régimen de un solo operador. Esto, esto es categórico, no, no hay duda. Eh, ¿Qué dice el acuerdo? ¿Por qué va, un, va a haber un solo operador si este acuerdo sigue adelante? ¿Por qué? Porque el acuerdo dice que TCP concentrará las operaciones de continuidad en el puerto de Montevideo y tiene exclusividad en el uso de pórticos y maquinaria involucrada. Por lo tanto, toda la maquinaria asociada a contenedores solo va a poder estar ahí, en términos generales. Va a tener a prioridad absoluta en el atraque de buques, es decir, solo los buques van a poder ir al puerto en la terminal especializada de Catonati y subsidiariamente, en un régimen muy difícil de aplicar en punto de vista logístico, a los, a, a, a los muelles públicos. ¿Por qué es muy difícil de explicar en términos logísticos? Porque yo para poder ingresar una un contenedor de carne refrigerada al puerto para exportar, tengo que ingresarlo cuatro días antes de que llegue el, el, el buque. Lo ingreso al puerto, a TCP, pero cuando llega el buque me dicen que no lo pueden atender y me lo mandan a los muelles públicos. Tendría que trasladarlo de vueltas a los muelles públicos pagando el costo del traslado y las demoras. Muy difícil congresión logística. Y prohíbe la operación de, con de contenedores en los muelles públicos en base al decreto. 183 del año 94. O sea, claramente no puede haber, en términos generales, operativa de contenedores en el puerto de Montevideo, a no ser que sea exclusivamente en la terminal especializada de contenedores. Bien, si esto es un monopolio o no es un monopolio, es un tema de punto de vista jurídico, se podrá discutir. Ahora, de punto de vista económico, no hay discusión habilitada. ¿Por qué? Si yo tengo un servicio que es terminal de contenedores y voy a tener un solo oferente, desde el punto de vista de la oferta es un monopolio. No hay otra discusión. Se podrá discutir desde el punto de vista legal. Se podrá decir que eh, existe la posibilidad que exista competencia. ¿En qué situación podría haber competencia? ¿Cuándo? Cuando la terminal especializada de contenedores esté saturada y pase más del 85% de su potencial de carga y pasados dos años de que se compruebe esa situación. Es decir, TCP tendría que permitir que su eh, terminal se llenara en un 85% por dos años para que se pueda habilitar la posibilidad que el Estado llame a un competidor. Sabiendo que TCP controla el volumen de carga que tiene su terminal. Basta que TCP... No admita que se llegue a ese 85% o porque controla la carga o porque aumenta la inversión en el espacio. Basta decir que la inversión que proyecta TCP más que duplica la posibilidad de carga, llegaríamos a tener una posibilidad de carga del doble de la que existe hoy en el puerto de Montevideo. Para pensar que, no es, razonable que TCP permita, no es razonable que TCP permita que se llegue a ese extremo. Por lo tanto, TCP controla la posibilidad de que exista competencia o no en el puerto de Montevideo hasta el año 81. Después si los abogados se ponen de acuerdo o no de si esto es una ilegalidad y que está en contra de la Constitución, porque cualquier monopolio que se establezca del Estado debe ser votado por un máximo, una mayoría especial de dos tercios del Senado o de la Cámara. La Asamblea General es otro tema, pero desde el punto de vista del análisis económico es un monopolio. ¿Cuál, ¿Cuál es la lógica que tiene esto según los firmantes? Bueno, eliminar la competencia dentro del puerto para salir a competir al exterior. Lo que nosotros nos preguntamos es: ¿era necesario eliminar la competencia dentro del puerto para competir al exterior? No dice la Academia. La jerga económica, que la competencia interna estimula a bajar los precios para poder salir a competir afuera, para, con mejores precios, captar más carga? ¿Es, es este, contradictorio que haya competencia intraportuaria para que haya competencia hacia afuera, para salir a captar carga hacia afuera? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo siguiente: si la nueva inversión, Genera más eficiencia, o sea, más posibilidad de captar carga, duplicar la carga y por lo tanto bajar los costos. Es decir, si es que se logra más escala, que es una potencialidad, pero no necesariamente cierta. Si esa, si esa ganancia por mayoría de escala la obtiene la empresa y esto está en marco de un monopolio privado, ¿quién se va a apropiar de esa ganancia de escala y de esa eficiencia y de esa rentabilidad? En principio. En un monopolio privado solo se apropia la empresa monopólica, a no ser que, que haya controles. Y los controles los pone el Estado. Y los controles en este caso van por el lado tarifario. Y cuando analizamos el acuerdo, vemos que los controles tarifarios son pocos, escasos casi insignificantes. Miren ustedes, de 33 ítems de la escala tarifaria de TCP, se ajustaron 7. A su vez esos 7 se ajustaron un porcentaje tal que apenas llegaron a igualar a su actual competencia, que es Montecón. Y solo, y esto es importante, solo se ajustaron para los exportadores. Es decir, el único sector de la economía nacional beneficiado con la rebaja tarifaria son los exportadores. Todos los artículos de consumo que los uruguayos consumen, que están afectados por los costos de transporte internacional y por la, por la operativa portuaria, no tuvieron rebaja de tarifas. Todo lo que nosotros consumimos, que está afectado por esos costos, no fueron eh, afectados por las rebajas de tarifas portuarias. Y no van a ser afectados. ¿Por qué no van a ser afectados? Porque. Porque el Estado acordó con esta empresa que se prohíbe cualquier tipo de cambio que afecte los intereses futuros de la empresa. Es decir, que si yo mañana intento regular las tarifas por el bien, por el bien común en un nivel eh, comparativo con los precios regionales para que los, los importadores uruguayos, por lo tanto, todos sabemos que termina esto en el bolsillo del consumidor, ¿no? Por lo tanto, los uruguayos paguen menos costos logísticos. Habría que evaluar si eso no contraviene este artículo que dice que los derechos y obligaciones de Caternati bajo el contrato de gestión y el presente acuerdo no deberán verse afectados de manera adversa como consecuencia de cambios normativos. Es decir, habría que ver si el Estado puede modificar sus normas sin afectar a Caternati y Caternati no lo siente como una afección a sus derechos. ¿Eso por qué? Porque hubo una... Eh, eh, un llamado a sala, eh, eh, una, una, una interpelación al ministro Heber, que como pocas inter, eh, eh, interpelaciones tuvo resultado, tuvo resultado porque el debate fue de calidad y porque además hubo resultados respecto a la modificación de lo existente previamente, en el cual se creó la URUCEP. ¿Cuál fue los resultado de la interpelación a Heber? Dos. La creación de la URCEP, porque claro, los legisladores se dieron cuenta de lo que nosotros estamos diciendo. Se dieron cuenta de que se creaba un monopolio privado y que no había regulación. Por lo tanto, el privado podía llevar el precio a donde quisiera en términos razonables. Crear una, una unidad reguladora para que el Estado pueda regular los precios. Esa unidad reguladora en este momento es eso. Una sigla. No tiene presupuesto, no tiene ley que la, que la regule. Eh, no tiene decreto que el instrumente. Además, es de dudosa legalidad porque la mayoría de las atribuciones que tiene la Universidad, unidad reguladora son atribuciones que ya tiene otro organismo como la NP. Por lo tanto, habría que ver si se puede concretar cuáles son las atribuciones que tendría y, además, si puede, en todo caso, afectar los intereses de TCP en términos tarifarios en marco del acuerdo. ¿no? Hay que ver si esto no funciona. Bien. Otro tema importante de que fue resultado de esta misma interpelación, y yo recalco esto porque todo el mundo siempre habla de que las interpelaciones se sabe el resultado desde que empiezan. Bueno, en este caso no. Este tema fue tan controversial que hubo corridas a los pasillos para votar este, para este tipo de modificaciones. Resulta que el convenio establece, y esto es realmente preocupante, si me permiten poner un adjetivo, a pesar de que dije que no lo íbamos a hacer, que en el caso de eventualidades, cambios de los accionistas de las compañías KNG, ¿qué significa? Que Cato Nati se venda o venda parte de sus, de sus acciones, este acuerdo mantendrá todos sus términos respecto a las mismas de los eventuales accionistas. Es decir, si Cato Nati decide vender, cosa que ya avisó antes que quería hacer y que potencialmente puede hacer, porque nadie la limita a hacerlo, el Estado le asegura a la empresa que venga, sin saber cuál va a ser, las mismas condiciones que Caternati. Sabiendo cuál es la lógica del transporte internacional, cómo las navieras también están comprando terminales para controlar la logística, sabiendo de que hay intereses geopolíticos vinculados al transporte internacional, sabiendo que puede haber una naviera o una terminal que decida que la terminal de Montevideo sea de segundo orden en su estrategia. No sabemos quién va a ser el futuro socio de, 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 del Estado uruguayo en la terminal especializada. Eso fue tan evidente respecto a la posibilidad de que existiera algo vinculado a la venta que eh, hubo, un, hubo un acuerdo dentro del Senado a propuesta de, de la bancada este, de gobierno. En la cual se hizo una adenda que dice que la transferencia de la adenda, Una adenda es una modificación en acuerdo con el firmante del acuerdo, con Catornati, sobre este punto. ¿Qué dice? La transferencia de las acciones de la serie A, es decir, Catornati, deberán contar con la previa de autorización del Poder Ejecutivo. Bien. Esto quiere decir que no se puede vender si el Poder Ejecutivo no la autoriza. Si bien esto es, digamos, una modificación respecto al pasto paso anterior que posibilitaba la venta sin intervención del Estado, no implica ningún tipo de regulación en sí mismo. Previamente a este acuerdo, cualquier nuevo interesado en comprar la terminal especializada de contenedores tendría que presentarse a la ANP para que la ANP evaluara si su trayectoria, este, sus garantías, eh, su idoneidad eran de interés para el puerto del Montevideo. En este caso... Lo que dice esto textualmente es que deberá contar con la preautorización del Poder Ejecutivo. Bien, otro tema importante, que yo sé que esto es un tema muy técnico y aburridor, es el reglamento de atraque. El reglamento de atraque es un documento que implica la gestión de la política portuaria en términos de qué buque atraca, con qué prioridad, cuándo y cómo. Cuando llega un buque de pasajeros, ¿Entra primero que un buque de carga? Cuando llega un buque de contenedores, ¿a qué terminal va? ¿Qué prioridad se le da? Cuando hay un accidente en el puerto, ¿cómo, ¿cómo se define la operativa portuaria? ¿Cómo el capitán del puerto toma decisiones? Eso es algo que tiene que tener un grado de flexibilidad tal que se pueda modificar con el paso del tiempo y, a, y, y solo con la intención de, de la ANP y la aprobación del Ejecutivo. Ese documento es parte del acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que para modificar el reglamento de atraque hay que modificar el acuerdo. Y para modificar el acuerdo hay que consultar a Catornati. Entonces podría pasar eventualmente que la política portuaria, es decir, el manejo y la gestión de los muelles en términos de atraque, quede a supervisión de Catornati. Bueno, Catornati le mandó una carta al ministro Heber. Ahí dice carta al CATO al Ministerio, en la cual aclara que eh, la inclusión del reglamento de traque es solo eh, a efectos de los contenedores. Si bien este, en el acuerdo está claro que es parte del acuerdo, ellos con esa carta de alguna manera tranquilizaron al ministro de que no, no era la intención de ellos controlar toda la operativa del puerto. Bien. Esto lo, acabamos, lo que acabamos de hacer. Digamos que es lo grueso, lo que más llama la atención en, a, a, o lo que ha llamado la atención a los especialistas, a, lo, a los este, políticos, en términos de las principales consecuencias que generaría este acuerdo. Bien, vamos a hablar de las concesiones que le da el Estado uruguayo a Catonati. Todas concesiones nuevas, más allá de lo que ya tenía, ¿no? más allá de lo que ya el Estado le había dado en el marco de la concesión anterior y la subasta. Obviamente le da una ampliación del la, de, de la área concesionada para poder extender su muelle. ¿Hasta dónde? Hasta el área de las colleras Arandí. Y implica que la, el área de balizamiento de la Armada quede bajo control de, de Catornati, Van a tener que la, la, el, el área va a tener que movilizarse para otra área del puerto. Eh, flexibilizaciones respecto a los mínimos de tráfico, a la posibilidad de pagar un canon respecto al cumplimiento de esos mínimos. Eh, no existe ninguna exigencia de, de captación de tráfico, es decir, no se le exige nada en términos de volumen de carga. El dragado del puerto para poder llegar a lo máximo de profundidad que Catonati precisa está en manos del Estado, eso va a tener todo un costo. Para más, uno cuando piensa en dragado del puerto piensa que es al lado del muelle. Pero nosotros tenemos que conectar el puerto de Montevideo con la isobata de 14 metros del río de la Plata. Es decir, un lugar en el río de la Plata donde el mar llega a 14 metros. Ese lugar lo tenemos que conectar con un canal hasta el puerto de Montevideo. Estamos hablando de algo así como 57 kilómetros de, de, de canal que hay que construir para llegar a los 14 metros. Digo porque los 14 metros de profundidad son los que se comprometieron con Catornati. Y además de todo el área de operaciones, porque cuando llega un buque, tiene que ingresar y tiene que operar dentro del puerto un área de maniobras para que se puedan, el buque se pueda acomodar y pueda atracar en el puerto de Montevideo. Además, se, se le da sin ningún costo un área en Punta Sagua para instalar molinos de viento y se le acepta tomarle la energía que generen esos molinos de viento, no a precio de mayorista, a precio de usuario. Es decir el precio que, que cualquier empresa uruguaya o cualquier usuario va a pagar por la energía se la va a tomar ante el mismo precio ese no es el acuerdo que tiene ante con, con, con las otras empresas que tienen aerogeneradores además bueno habría que terminar dónde va a ser cómo si eso no afecta eh, el, el ecosistema ustedes saben que está, esto va a estar cerca de montevideo hay todo un, un un, una contaminación sonora que generan este, los aerogeneradores, y no se entiende por qué, por qué este, tendrían que estar instalados ahí cuando podrían estar instalados en cualquier parte del país, solo conectándose a UTE y descontándole a Catornati del consumo. Bueno, después la declaración de interés nacional, es decir, todas las inversiones actuales y futuras que pueda hacer Catornati van a estar exoneradas en un conjunto de tributos. La finalización de todos los litigios del Estado Uruguayo con Catornati. La renuncia de 1.800.000 dólares por el cumplimiento del tráfico. Y otro tema que también es importante, que es la modificación del régimen de capitalización. ¿Qué quiere decir el régimen de capitalización? Quiere decir cómo se va a capitalizar la empresa. Porque si la empresa se capitaliza, es decir, hay más inversión, de manera que el porcentaje que tiene el Estado uruguayo, que es del 20%, disminuye respecto al total, tenemos cada vez menos, menos, posibilidad, menos poder de incidencia. Es un tema a estudiar que es bastante complejo. Por último, el plazo. A mucha gente le parece muy excesivo el plazo de 50 años. Primero decir que es legal. Es decir, existe la posibilidad de, extender, de dar una concesión a 50 años en el puerto de Montevideo. Eso fue aprobado en la Rendición de Cuentas mil, eh, Ley 1900, eh, 355 del gobierno del presidente Tabaré Vázquez en el 2010, que lo habilitó en el marco de las inversiones de UPM para crear una terminal eh, portuaria en el puerto Montevideo de UPM2, que se conecta con el ferrocarril central. Segundo, la inversión. La inversión es realmente importante. O sea, no ha existido en el Puerto Montevideo una inversión de estas dimensiones. Y vamos, vamos a, 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 a comparar esos dos parámetros con la realidad nuestra, en Latinoamérica. ¿no? Si ustedes ven, en términos de plazos, de 21 casos analizados, esto es un documento del BID: de 21 casos analizados, solo 5 llegan a ser eh, parecidos al caso uruguayo actual. Hay cinco concesiones en América que llegan a tener 50 años. El promedio es menor. Si ustedes ven acá, el promedio anda a los 30 años. Con máximo de 50, con mínimo de 10. Bien. Respecto a los montos de inversión, hay solo siete casos que superan el al monto de la inversión uruguaya. La mayoría de las inversiones son menores. Esto es hasta la fecha, ¿no? Estamos hablando del 2020 esto. Es decir, el plazo es largo, la inversión es grande. Digamos que en términos económicos, para una inversión de este tipo se, se piensa, se estima que la, que la amortización es de largo plazo, por, ahí, por eso se entiende que para inversiones grandes los plazos sean extendidos. Bien, eh, estos son otros temas vinculados a que se desaparecen regímenes de administración y de almacenaje dentro del puerto se modifica el régimen de mecanismo de solución de controversias. Esto es importante. El régimen anterior prevía, primero, que las partes debían asistir a la justicia nacional. Segundo, una, una instancia de solución de controversias a nivel internacional. Ahora desaparece el paso de la justicia nacional. Si nosotros tenemos una controversia con ti, a partir del acuerdo actual nos van a llevar inevitablemente a una instancia internacional. Bien, respecto a los aspectos laborales, ustedes ven que está en blanco, ¿no? Hay una pregunta, ¿qué se acordó que se previó? Nada. Se firmó un acuerdo con una empresa en la cual se le asegura el control de un mercado por 50 años, se flexibiliza. La, eh, todos los requisitos que tenían en el, en el convenio anterior. No se le exige eh, cumplimiento de metas ni de tarifas y no se le exige nada respecto a los aspectos laborales. Era más que razonable, y esto es una opinión, era más que razonable entender que si a una empresa se le va a dar la seguridad de controlar un mercado por 50 años, se le podía pedir que no se afectaran las fuentes laborales. Se le, pedí, se le podía pedir establecer mecanismos por los cuales los trabajadores no fueran afectados. Se le podía pedir acordar previamente un establecimiento de pautas y de procedimientos para regular el futuro de los trabajadores. Nada de eso se acordó. Llama la atención. Llama la atención sobre todo porque la ley... Que votó, eh, que eh, promulgó el gobierno del presidente, la calle Pau Padre, establecía sí. Uno podría estar de acuerdo o no, pero se, se, los especialistas dicen que entre un 20 a un 40% de la ley de Puerto regula aspectos laborales. Uno podría estar de acuerdo o no, repito, pero había una intención de solucionar ese tema. En este caso, nada. Nada de nada. Parece un nivel de improvisación, y acá estoy opinando, respecto a algo que era evidente que iba a pasar, que es preocupante. Bien, ¿qué tendría que haber pasado el 20 de febrero de este año? Se tendría que haber cumplido con el convenio y por lo tanto que... Todas las operaciones portuarias de contenedores tendrían que estar en TCP. Por lo tanto, todas las operaciones portuarias en los muelles públicos, desaparecer. Por lo tanto, Montecón y todas las empresas que manejan contenedores en los muelles públicos, no tener nada que hacer, y todos los trabajadores que están en esas empresas, quedarse sin trabajo. Pero ustedes saben una cosa: que no pasó eso. Pero no, no pasó porque el acuerdo no lo decidiera hacer. Si no, no pasó porque no se calculó que la operativa para traspasar los, la carga que están los muelles públicos para la terminal privada precisaba un, una etapa de transición que no se cumplió. Primero, porque la terminal especializada no tiene las obras avanzadas y no las iba a tener. Entonces, hoy por hoy nos encontramos en una situación en la cual... La terminal especializada tiene un reglamento que le dice que la carga solo debe ir ahí y la terminal especializada dice no puedo aceptar más carga. Niega la posibilidad de tomar más tráficos. A su vez hubo trabajadores despedidos o en proceso de despido porque iban a perder esas empresas, que se iban a perder un tráfico de carga que finalmente no perdieron, porque Montecón sigue trabajando en el puerto de Montevideo porque no se previó el periodo de transición. Pero además pasa algo muy particular, que el Estado uruguayo, según el acuerdo, debería hacerse cargo de la rebaja tarifaria y exonerar del Cano, que establece el acuerdo, porque no cumplió con la empresa. ¿En qué? En la aplicación del acuerdo. No cumplió en que todos los buques fueran. Se generó una paradoja en la cual el Estado no pudo cumplir. La empresa no beneficiaría del acuerdo, no se hizo de, de los tráficos. Las otras empresas que están en competencia y deberían desaparecer siguen trabajando. Y además, que lo más importante, me parece a mí, respecto al futuro, hay un conjunto de litigios que empezaron a correr. Es decir, Montecón, parlamentario del Frente Amplio, otros operadores portuarios el Supra, han interpuesto recursos a nivel de la justicia administrativa y la justicia penal que van en contra de la aplicación de este acuerdo. Ahora, ¿qué pasaría si el acuerdo se determina nulo? ¿Por qué? Porque no se cumplieron los pasos administrativos, porque no se tuvieron las la, la, la debidas diligencias, porque no se... No, 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 no se Tomó en cuenta el, el, el interés general, porque se, porque, eh, se violó el, el principio de la libre competencia dentro del puerto. Pasaría que tenemos un acuerdo en el cual se viola, o sea, el Estado no lo va a cumplir con una presa internacional que, a partir de ese no cumplimiento, porque la, la justicia lo determina, sí podría litigar a nivel internacional. Es decir, sí. Si por vía judicial, el, 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 el acuerdo se anula, ti, podría pensar en reclamar. No, yo firmé algo, tengo un conjunto de derechos hasta el 2081, ahora sí voy a reclamar al Estado. Ahora, supongamos que no se anula y que el acuerdo sigue vigente hasta sus últimas consecuencias. Montecón que es una empresa que tiene permisos y que ha ganado licitaciones a nivel del puerto, y todas las demás empresas vinculadas a, la, a, la, a las tareas de carga y descarga de contenedores, podrían litigar al Estado, y lo están haciendo, porque está afectado sus intereses por un acuerdo que hizo el Estado con un privado, según ellos violando normas nacionales como la libre competencia. Además, hay que decir que como Catornati está protegido por un Tratado Internacional de Protección de Inversiones, firmado entre el Estado uruguayo, eh, el Estado belga y el Luxemburgo, Montecón también está protegido por un tratado internacional de protección de inversiones entre el Estado uruguayo y Chile y Canadá, por separado. Por lo tanto, Montecón también tendría eh, posibilidades de convocar un litigio internacional al Estado uruguayo por ver afectados sus derechos económicos en el puerto, es decir, por que su, su actividad portuaria vinculada a los contenedores va a desaparecer. Es decir, cualquier escenario legal en el futuro va a generar damnificados. Cualquier escenario legal en el futuro va a posibilitar que una empresa multinacional con mucho poder pueda litigar contra el Estado. Ahora, ¿esto se va a resolver? Ahora no posiblemente esto se convierta en un tema que se va a resolver en próximos gobiernos. Es decir, el acuerdo entre el Estado y Caternati no solo generó consecuencias respecto a la actividad portuaria en sí misma, quién va a mover los contenedores, qué va a pasar con los trabajadores, cuáles van a ser las tarifas que van a afectar a la economía nacional, vamos a perder competitividad, hay posibilidad de que las tarifas bajen, etcétera, etcétera, sino generó una circunstancia de incertidumbre jurídica que va a afectar al Estado, a no ser que se resuelva de otra manera, si sigue por los, cami por los carriles normales y nadie interviene, que va a afectar al Estado posiblemente futuros gobiernos. Bien, para cerrar, que esto ya me llevó mucho tiempo, voy como una hora y veinte, ¿cuáles serían las reflexiones finales que nosotros queremos aportar para el análisis del tema? Primero, hay que partir del análisis del interés nacional. No debería pesar en los análisis eh, las visiones de las empresas. Si a uno le parece que Montecón actuó bien, si a uno le parece que TCP tenía razón, si a uno le parece que. No. El único interés a salvar es el interés nacional. Si el interés nacional de regular, proteger un servicio público como es el del de puerto de Montevideo, ¿Afecta o no afecta a una empresa? Bueno, es un tema secundario. Pero el, 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 el hilo de análisis de, de este tema debería ser de cuál es el interés nacional. Segundo, eh, eh, bueno, eso de que hablábamos recién, ¿no? Este acuerdo eh, nos deja un problema latente. Es decir, vamos a estar discutiendo de. De acá en adelante, por varios años, va a haber conflictos portuarios como, como nunca hubo. O sea, el puerto de Montevideo tiene una estabilidad para los trabajadores y para la operativa portuaria que era ejemplar. Eso permite la previsibilidad en el comercio exterior es fundamental. Saber que una carga uno la va a llegar al puerto y la puede exportar, o que uno llega a una carga al puerto y la puede ingresar al Uruguay, o la puede sacar en tránsito al Brasil o al Paraguay, que puede planificar un negocio a mediano o largo plazo, que que cómo se planifican, es fundamental. Hoy tenemos producto de este acuerdo, conflictos sindicales, empresas que no saben si van, van a seguir o no seguir en el puerto, inestabilidad. Bien, por ahí este, fue nuestro, nuestro trabajo. Este, el, 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 el dossier, el documento, que es mucho menos eh, categórico y mucho menos adjetivante que mi posición Está a disposición. Eh, la cátedra nuestra de Logística y Transporte Internacional eh, va a seguir trabajando el tema. Pues hemos presentado con, con el Supra un proyecto de observatorio sobre este, este tema en particular. Este, así que estamos a disposición para cualquier consulta o futuros encuentros. Bueno, este, muchas gracias, Jerónimo. Este, realmente la presentación, este, este análisis que ustedes están llevando, eh, que han realizado y que siguen, este, y que se seguirá con este observatorio que. que que se, que se pretende este, eh, instalar, es sumamente importante como dato objetivo, ¿no? Este, para, para, para esa obje, objetividad que a veces a lo, los trabajadores este, tanto necesitamos. Eh, yo simplemente en realidad, para cerrar, porque la actividad es, eh, la idea es información, y esto nos parecía este, eso, eso, esos datos este, sin, sin este mucho adjetivos, sino simplemente mostrar los datos de la situación actual, que es lo que, hace, lo que, lo que ellos llevan haciendo importante para todos. Este, yo lo, lo que sí quiero para cerrar es transmitir la posición desde el sindicato, ¿no? el, el nivel de conflictividad, cómo nos paramos y cómo estamos hoy. Eh, desde el inicio del acuerdo... A ver, desde, desde el inicio del nuevo gobierno, en realidad, nosotros bien sabíamos que esta empresa tenía TCP, tenía la, la amenaza de juicio internacional este, con el Estado. Entonces, bueno, ali, a, a, ni bien inicia este gobierno en las primeras reuniones. Como sindicato planteamos tener reuniones en la preocupación de este, saber qué es lo que iba a pasar con esa, con esa amenaza. Ahí se nos manifiesta como sindicato la intención de este nuevo gobierno de llegar a acuerdos, de crear ámbitos flexibles, este, cosa que nos parecía muy importante siempre y cuando se este, eh, velara también por el trabajo y por la estabilidad del trabajo portuario, que esa era nuestra mayor preocupación. Eh, así lo expresamos en esos ámbitos, luego viene la pandemia y desde allí no tuvimos más información este, eh, que solo cuando se dio a conocer que el acuerdo ya estaba firmado y era esto lo que, lo que iba a haber. Entonces, lo primero que decimos es que es un acuerdo firmado a espaldas del pueblo, a espaldas, a espaldas de los trabajadores este, y, y bueno, y, y por todos estos datos... Este, que, que, que bien sabemos ahora, a medida que el acuerdo se dio a conocer, que fuimos desmenuzando, que los diferentes actores de la comunidad portuaria han salido también públicamente a que, a que, a que se conozca, este, eh, eh, no solo es a espaldas de, de los trabajadores, sino también este, eh, eh, a espaldas de la soberanía nuestra, ¿no? de, lo, de los derechos que tenemos todos los uruguayos y las uruguayas a, eh, a la, a la, al acceso de nuestras costas y al libre, este, eh, libre movimiento del comercio de nuestras costas. En ese sentido, este, bueno, nosotros lo hemos dicho públicamente, este acuerdo tiene este, eh, dos aspectos eh, fundamentales graves para nosotros. Una que no cuenta con un, ni un solo capítulo de relacionamiento laboral, que, 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 que garantice este, puestos de trabajo estables. No concebimos que ninguna empresa, no solo así fuera nueva, en este caso no lo es, pero si fuera nueva o no, este, una, una empresa... Una empresa pueda visualizar o entender mayor este, beneficio para el país con cargas de trabajo, si eso no se ve reflejado en la calidad del trabajo de la gente, en mayores puestos de trabajo o por lo menos este, mantención. ¿no? Nosotros este, este, este acuerdo no solo, como explicaba Jerónimo, no eh, eh, le exige ¿no? Este, eh, eh, mayores cargas a esta, a esta empresa. Este, sino, sino que tampoco le exige un, una estabilidad laboral o mayores puestos de trabajo. Hay promesas, en realidad, por parte de la empresa de que traerá consigo mayores este, puestos de trabajo, pero hasta el día de hoy... Este, y ya habiendo pasado algunas navieras, como mostraba, decía Jerónimo, a partir de febrero ya este, navieras empezaron a pasar, tampoco este, ha tenido eh, mayores puestos de trabajo. No solo eso, sino que no garantiza los que existen, existían en Montecón. ¿no? Eh, eh, bueno, por eso nosotros, este, el nivel de conflictividad en. Eh, que, que, que tenemos en la comunidad portuaria entendemos que era evitable, que era predecible, porque bien se sabía este, que si a, habían pérdida de puesto de trabajo, este, los trabajadores íbamos a luchar por eso, por ello. Este, y bueno, y más allá, y. y, y Después todo lo que tiene que ver con, con, con la inestabilidad, ¿no? este, esa incertidumbre que vos comentabas, Jerónimo, que le genera a las empresas y que nos preocupa mucho como sindicato este, cómo queda posicionado nuestro país. Este nuevo acuerdo trae, trae consigo un nivel de incertidumbre del negocio que en ese hinterland... Este, eh, eh, donde nuestro país se ha parado en los últimos años como ese nodo logístico y entendemos con, esa, con ese este, eh, plan eh, al 2035, venía trabajando en función de eso, de un único sistema nacional de puertos, donde una NP... Pública, fuera la autoridad y quien controle y desarrolle todas las actividades que llevan consigo el, 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 el puerto de, de, de Montevideo, no solo para nuestro país, sino para la región y la importancia de que no estamos hablando de nuestras cargas, sino de las cargas de nuestro país. Este, bueno, todo esa, esa, ese, ese programa que nuestro país tenía planteado era fundamental mantener una estabilidad. Este, eh, de negocio pública, ¿no? una, una, una solvencia como país. Esto, el nuevo acuerdo lo derrumba por completo y, y, y nos preocupa eh, mucho porque, porque bueno, eso nos limita a, 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 la, a las futuras empresas a este, visualizarse como este, eh, eh, posibles este, eh, operadores eh, portuarios. ¿no? Este, bueno, así que por un lado eso todo lo que es eh, esa incertidumbre que nos deja como país, que, que va a ser muy complejo revertirlo, ese compromiso ese, en, en ese apriete que queda al Uruguay para los próximos gobiernos también, este, y, y, y sobre todo como trabajadores, eh, esa inestabilidad que sigue sin este, solucionarse, eh, eh, más allá de los, de los acuerdos y de los ámbitos que hemos este, negociado y, 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 y conquistado. Eh, hasta hoy lo que tenemos son despidos, despidos ciertos. Este, eh, tenemos 108 familias que hoy están en un seguro de paro. Lo único que hemos conseguido es un seguro de paro parcial, este, eh, que bueno, a un año, con una posible intención de extenderse a un año más. Pero eh, en los hechos concretos son pérdidas de puestos de trabajo reales que existían en la comunidad portuaria y que no hay un compromiso ni de Catornati ni de ANP de que esos puestos este, se, eh, no se van a perder, ¿no? este, eh, Así que esa paradoja de que se anuncia, de que esa inversión eh, de muelle, que por otro lado que entendemos que, que, que que no es por ahí el negocio portuario, no es que porque yo tengo más muelles este, voy a trabajar más, sino sí si es importante la, la inversión de los muelles, sí si tengo planeado este, una estrategia para captar esas líneas navieras que vengan a, 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 al, al país, de hecho... Eh, el, 40% de los muelles públicos en realidad hasta ahora este, han estado con espacio ocioso, este, por lo tanto no nos garantiza que tener más muelles significa que sea tener más trabajo, sino que es un conjunto eh, de, de políticas que vayan hacia un, un mismo rumbo. Este, bueno, esa, esos son los dos este, aspectos que como sindicato... Este, eh, nos preocupa y nos hemos manifestado. La situación hoy eh, en los trabajadores es que eh, los despidos eh, fueron amenazas, hoy son reales, hoy son pérdidas de, 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 de puestos de trabajo real, eh, y no hay eh, tampoco nuevas cargas para el país. ¿no? Hay una mantención de las cargas que existían con demoras que, que, que hasta ahora no se, no se habían visto. Porque hoy TCP ya está este, colmado en su capacidad, porque aún no, no, ha, no ha invertido eh, eh, en, en esos muelles, pero sí tiene eh, eh, la prioridad para, para, para trabajar con, con los contenedores. Este, y bueno, y toda esa incertidumbre legal que. Decía Jerónimo, en realidad que este acuerdo son 50 años, pero bueno, ¿a partir de cuándo? Para algunas cosas pareciera que aplica ahora, para pasar las navieras ya está aplicando, sin embargo, este, eh, eh, para, para el, eh, el, el régimen de tiempo se está tomando. Este, eh, cuando, cuando venza la, la licitación actual. Otra cosa importante y grave es esto: que se da esa primera licitación que tiene TCP es mediante licitación pública, por lo tanto, este, eh, todas las navieras tuvieron esa oportunidad de, de presentarse, digamos, ¿no? eh, de, de competir en régimen de, de igualdad. Esta renovación que se le dice renovación pero cambia por completo el paradigma tanto en atrás que por eso nosotros este, eh, decimos que no que, 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 es, que es un nuevo acuerdo este, no, no sería una renovación si los parámetros de lo que estamos hablando no son los mismos donde no se le exige este, nuevas cargas donde no se le exige un este, crecimiento para el país eh, bueno la situación actual eh, eh, es esta del sindicato, tenemos el seguro eh, parcial, eh, hay una, una promesa en que en los próximos días ANP inicia un llamado en donde los trabajadores que hoy están este, en el seguro de paro de Montecón tendrían este, una, una prioridad, este, eh, en realidad que no, no, no irían al sorteo, sino que eh, van directamente. Este, a, a, la, a las pruebas y, y bueno, y no, y, no, y no mucho más. Eh, eh, toda toda esta, esta situación entendemos que no solo es a los trabajadores puntuales que, que nos afecta, obviamente, sino el interés nacional y esa pérdida de soberanía este, que, 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 que vamos a padecer, que tal vez este, todavía no... no no, no podemos visualizar o no, no hemos este, eh, puesto sobre la mesa eh, eh, la, la, la importancia que va a significar para, para, para las futuras generaciones. ¿no? Que una empresa privada sea quien tenga el control de decidir qué mercadería entra o sale a nuestro país va a afectar en los productos y en el interés del desarrollo. Este, que, que, que necesitemos como, como, como país en el mercado comercial. Así que, bueno, agradecer a, la, a, la, a las personas presentes, a los que están este, eh, viéndonos a través de las redes. Este material va a quedar colgado. Este, y bueno, y desde el sindicato eh, y desde la central sindical eh, estamos eh, a la orden y a, y a, y a disposición este, eh, de seguir planteando este, este tema. Eh, y en realidad eh, apel, apelamos, mi, mi pedido de apelación o nuestro pedido en realidad, como sindicato, este, eh, de, de discutir, ¿no? De, de, de poner este tema que no, que no quede eh, como un reclamo que, porque no es solo un reclamo de las pérdidas de trabajo sino que eh, es, es un reclamo de, 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 de todos de la, de, la, de la pérdida de, de soberanía en realidad que, que estamos padeciendo hoy con este con este mal acuerdo muchas gracias eh, a todos y todas